glorioso día, estimados compatriotas, camaradas, os doy la bienvenida a mi nave. Muchísimas gracias por estar hoy aquí conectados. Bueno, conectados y aquí, no sé si sois muchos. Lamento mucho haberme retrasado una hora en la retransmisión, pero tenía algunos asuntos que atender. Y bueno, ya nos encontramos aquí. Tenía que hacer unos asuntos en otro servidor y lamento mucho la tardanza, pero vamos a full ahora con Crónicas del Oeste. Así que no perdamos más tiempo, si os parece bien. Que habrán empezado a hacer un montón de mejoras. Uy, espera, que no me acaba de funcionar. Esta música encaja perfectamente para el momento. No funciona. Dadme un segundo. Papam, papam. ¡Cha-chan! ¡Cha-chan! Venga. Uy, no, que me he equivocado. Este no es. Ahora. Tan 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 ta tan 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 tara 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 tan 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 ta 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 tan 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 ta 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 tan 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 tan. Shit, ahora. Parece que funciona ya, eso parece. Pam 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 pam, vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo detecta? Ahora. ¡Hola, Marcus! ¡Gloriosa tarde! ¿Cómo te encuentras, amigo mío? Vamos a quitar ya la música. Que ya estamos aquí. Le damos... Siento mucho haber empezado hoy un poco tarde. Lo siento. Pero... Ya estamos. Uy, aquí también está lloviendo. Hay una tormenta en mi casa ahora mismo. Se va a iniciar en 10 segundos. Hemos venido para nada. Bueno, para un rato. Hay una tormenta aquí. ¿Ha caído un rayo en la otra montaña en la que vivo? ¿Qué ha sonado hasta aquí? O sea... Es posible que hoy se nos vaya la luz. Es posible. Así que aguantaremos hasta todo el tiempo que podamos. Con la esperanza de que, bueno, no... No nos... Abrigo. Una cosa. Coño, qué susto. Había mucha gente ahí hablando con nosotros. Hay mucha gente en la puerta de la armería y ahora no hay nadie. A lo mejor porque le das miedo. No sé. Así que en cuanto maine, cojo el caballo y me voy. Ay, qué mal. ¿Todo bien? Ayer mismo me uní a tu server de Discord porque buenas, recién me había enterado. ¡Ole! ¡Marcus! Ya estás a un paso de entrar aquí también, amigo mío. 10. ¿Cómo? Le has metido 15 denuncias y lo has escuchado bien. Pues... Sí, así es. Los pinches pendejos de la armería, los hijos de la chingada. ¡Hombre, Neva! ¡Eres tú! ¡Hombre, un clock! ¿Qué tal? ¿Resguardarte esa lluvia? Sí, sí, porque me han pillado de camino y joder, me empapa. Sí, la verdad es que sí. Esto, coño, que alegría verte. Es a ti el que traje de... En el Jesse también. ¿De, la... de las vías? Se ha abierto cuando me he ido. Mierda, Cesis. Sí, es el que lleva el tren. Sí, pero... Sí, Claude, ¿me escucha? Sí, perdón, estaba distraído con mis pensamientos matemáticos. No se preocupe, una pregunta. Dígame. Sé todo lo sincero que pueda, ¿vale? Sí, sí. Y no se deje... Lleva por lo que ha escuchado de los demás. Ajá. ¿Qué piensa de Van Horn? ¿De Van Horn? Pienso que es un sitio que desgraciadamente ahora mismo se encuentra algo olvidado y un tanto que la gente intenta evitarlo por la mala reputación que tiene, pero que, bueno, algunos de ustedes tenían razón cuando me comentaron que, claro, tenemos que también pensar en aquellos ciudadanos de Van Horn que no son, bueno... peligrosos, sino que también viven allá y quieren que la población prospere. Entonces, si bien cuando mencionan a Van Horn estoy ahí un poco, ¡ay, cuidado! En definitiva, también entiendo que es una población como otra y también, no sé, tiene que tirar hacia adelante. Pero, en dos palabras, ¿qué opina de los ciudadanos, bueno o malo?
¿cómo decirlo? Neutral. Es que conozco a gente que no es muy buena, pero también conozco a gente buena como usted o la señorita Neva. Ahora mismo estamos en un 50-50, tal vez. Hombre, señor Croc. Hombre, buenas. Mira, aquí está maquinista. Estaba preguntándole, ya que es un tío y el único neutral, por así decirlo, va y viene de todos los pueblos. Que como, ¿qué piensa de la gente de Van Gogh? Que si es buena o es mala. Tiene un magnífico condición. Hombre, bueno, a mí ya me conoce el pobre hombre, porque yo también puedo decir que es el trabajador. Pues nada, como lo digo, sí. Es más puteado de todo el condado. Más puteado, no. Ya, me he cogido. Más modesto de todos. Después de estar toda la tarde trabajando y una jornada dura, me he probado y solo tenía $2 de recaudación de billetes. Pobrecito. Me dio hasta pena ese día, señor Clark. Un momento, usted fue el que. Pues sí, claro, nosotros. Pero si no llevaba la cara tapada. ¡Coño, es verdad! Oiga, pero. Ahora me siento. Tengo sentimientos encontrados. Que la próxima vez que me cruce con usted le daré 4. Pero ya por ellos. ¿Cuánto fue, jolito? $2 con 3. No, pero ya me lo devolvieron. Ya me lo devolvió el sheriff o algo así. Ya, así que no me pague. Pero no me pague, por Dios, que ya me pagaron. No, hace. Pero que me lo has dado a mí. Uy, uy, uy. Pónganselo tú, que se lo quitas. Vaya, sí, vaya. Vaya, sí, Almería. No me lo puedo creer que los. Pero. Bueno, gracias. ¿Pero por qué? Que los criminales. Tú sigue trabajando. La próxima vez, oye, tú, pero, mientras, como es la última, mientras sigas y hagas lo que te digo, no vamos a ir a por ti, vamos a ir a por los que me lleves dentro. ¡Qué bien! ¿Cómo? Ya no me monto yo en el tren, ¿eh? ¿Quién ha dicho eso? Hay un niño aquí. Usted no se preocupe, o creo que hay gente que niño? Va y no va. Hay demasiada gente en el pueblo. ¡Ah! Sí. ¡Ostras, no me joda que no me ve! Bueno, señora Clock. A lo mejor es que, no sé, está detrás de la caja. Sí. Bueno, pues eso, espero que le vaya mejor en el trabajo últimamente. Esperemos. Aunque si alguna vez me quiere hacer alguna visita, puede comprar un billete. No hace falta que salte y demás. Puede ser peligroso. No sería el primero que se queda ahí achafado bajo los raíles. Le quitaría emoción a la vida, ¿sabe? Supongo que sí. Bueno, con Dios. Sí, con Dios. Adiós. Y la Virgen. Uy, lo que te ha dicho. Y no por ahí. Tú no malmetas. A pesar de que no te pueda ver, más o menos te veo. Es por esta lluvia, que no se ve nada. Ahora te tengo permiso de ir y empezar la una balacera. ¿Cómo que balacera? Por suerte, venga, el bueno de Igmund se viene. Ya. ¡Coño! No. Eso ha sido un rayo. Buah. Ha caído al lado. Madre mía. Bueno, tengo esto cerrado. Maldita sea, puto bastardo. Bien, muy bien, hermano. ¿Cómo madre estás? Mía, con la banda yo de bien, bajo. ¿Y tú? Bueno, pues estoy un poquito mejor. Vale. Otro día, unos hombres me dispararon en el pecho, pero el doctor salvó mi vida. ¿Anda? ¡Qué suerte! Soy el predicador, soy el padre del pueblo. Ah, padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Que Dios esté contigo. En fin. Coño, pues hay mucha gente hoy aquí en... Se va a iniciar en 4 minutos. No me lo puedo creer que haya... Los reños anuncian su llegada. Porque está basado en Thor. ¡Thor! No, hostia, esa es la canción de... eso... ¡Ay, qué susto! Dígame. Señor señor Caldwell. Talavera, dice. Perdón. Caldwell, criollo. Ah, criollo. Casi. Escúchame. Dígame. Que usted es un mentiroso. ¿Yo por qué? Usted me dijo que era un inventor. ¿Y lo soy? Y dijo que no sé qué hago de un globo. Estoy intentando, estoy diseñando los planos. Pero me lleva mucho tiempo. Hay muchos. He visto uno estrellado en el suelo. ¿Dónde? Ostras, no lo sabía. ¿No? ¿Dónde hay un globo estrellado? Sí, le digo. ¿Qué? $10 y le digo dónde está. Puedo encontrarlo sin la necesidad de pagarle $10. Perfecto, por el amor al arte se lo digo. Escúchame. De camino de aquí a Van Horn. Ajá. Veo que hay en una parte como un puente. Sí, hay o sea, un puente. No los primeros que entran al pantano, sino el último puente que aparece. ¿El puente ese que por debajo va la vía del tren? No, el que hay como una granja y si sigue ese camino que pasa la granja está el puente. Deme un momento que me ubico con el mapa. Digamos, usted sigue por el camino este principal.
Bien, mira en el mapa. Sigue por el camino ese. Usted va a pasar todas las granjas y hay una granja que es la última de todas del camino principal. Luego de pasar la última granja, ese camino principal, va a haber un puente que por el debajo pasa un río. Ese puente no lo toma, se va por la... O sea, si mira el puente al comenzar, se va para la izquierda y camina hasta la... Hasta el... Bueno, hasta que se lo cruce. Al globo, porque está por atrás. O sea, ¿es un puente que se encuentra justo encima de Saint-Denis? ¿Usted ve Camasa River? ¿Cómo ha dicho? El río Camasa. Sí, sí, lo veo. Bueno, debajo de que en el mapa generalizado dice Camasa River, hay un cruce. De ojos. Bueno, pues ese cruce, que es un puente, usted no tome el puente. Vale. Antes de cruzarlo, vaya para la izquierda, para la parte de la punta donde dice Camasa River. De acuerdo, o sea, por la zona donde pone Camasa, pero a la izquierda. Exactamente, sí. Es en esa puntilla que se mete para adentro del río ese. Esa puntilla pues, que se mete para adentro, sí. Pues me debe una, ¿ok? Muy bien. Recuérdelo. Un viaje gratis en globo. ¿Qué le parece? Recuérdelo, perfecto. Ay, para mejores momentos. Vale. Ya me lo quieren secuestrar. No, ahora tengo que ir a ver el puto globo. Claro, si hago que voy recogiendo ahí las piezas del globo... estoy pensando, a lo mejor me lo aprueban. No es mala idea. Porque sí tengo un rol que he cogido las piezas del globo y lo he arreglado. ¡It's all matemáticas! Dame un momento, voy a ver si las ventanas de mi casa están cerradas o no. Más que nada para que no entre ahí la tormenta o Thor cabalgando sobre lo que sea que cabalgue Thor. Regresé. Parece ser que las ventanas están cerradas. No había riesgo. Vale, ya podemos volver a entrar. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Solo una persona conectada. ¡Let's go! Pam 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 pam. Thank you.
tan, 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 tan. Ese chico, señor, lo conocemos, el de rojo. Abrigo, gafas, ropa. Ahí está. ¿Estaremos por aquí? Sí, se sube mucho. Pam, pam, pam. O'Clock. O'Clock, ven. Necesito tu ingenio. Sí. Tus invenciones. Dígame. Hola, señor Tiger. Hola, buenas. Hola. Escuché. ¿Alguien necesita de ciencia? Ah, esta es la parte graciosa. Necesito de sus invenciones. Necesito que se invente un nombre para mi perra. Ay, madre. Ay, bueno, qué pena. ¿Se le ocurre algún nombre? Si hipotenusa. Oh, qué bonito, qué científico. Sí. Pero... O pi. Ha oído hablar del número pi. Todo queda peor. Pi. Que le llame pi a un agente del departamento del sheriff. Pero si es un perro, ¿qué va a ser un agente? Es un agente canino. Claro. A ver, un agente canino, déjeme pensar. Es un canis sheriff. Sí. Un agente canino, pues... Aunque la verdad ese nombre queda muy bien, agente canino. Pues gente uy, me parece un poco... Gente es que canina. Es muy largo. Claro. Pero se le llama agente. O K9, que es canine, como, o sea... Cadete, sargento, K9. Coronel... Hombre, lo bueno es que cuando llamen al perro dirán agente, agente, y todos los sheriffs que estén ahí se girarán. Claro, claro, es claro. No es una mala idea lo de agente. Agente canino. Sí, sí. Guardia jurado. Hombre, eso es más... rebusca. Sí, tendría que ser una palabra corta. A ver, agente no está mal. Y le pone un collar que tenga una estrellita, ¿sabes? Una placa. Ay, estaría tan bueno con una placa. Va a ser el compañero del señor Zarpitas. ¿De sí? ¿Quién es el señor Zarpitas? Es el gato del otro sheriff. Bueno, no sé. De Johnny, el Marshall. Ah, y no se van a enfrentar. Es que yo no los distingo, lo siento. ¿Johnny tiene un gato? No le pega nada. Sí. Pues tiene un gato más pequeño que el perrito. ¿Y se llama Agente Zarpitas? Ay, sí. Ese hombre tan tierno. Es mal, le he hecho una ficha en el departamento. Está en ¿de Valentine? ¿Verdad? Sí. Ay. Todo el mundo ahora se está yendo a Valentine. Digo, a San... Ah, no, Valentine ha dicho. Nada, nada. Pensaba que había dicho San Denis. Pero ahora todo el mundo se está yendo a San Denis. Ya. ¿Qué es a mí? Pues ni me va ni me viene porque tengo jurisdicción. Tanto aquí como en San Denis. Así que... Sí. Yo a lo mejor hasta también me traslado hacia allá. Aunque tendré que dejar la profesión como ferroviario. Ay, bueno, al final la va a dejar usted. Invente. Oh. Así es. Para dedicarme totalmente oye, a la inventiva. Niña de la leche. Bueno, si se parece más serio. ¿Qué le parece? ¿Cómo era? Agente canino. Agente. Sí, lo he visto. ¿Se le ocurre un nombre mejor? Cachipa. ¿Qué? ¿Cachipa? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es un pachipa? Es nombre de perro. Pero de un perro policía. ¿Pachipa? Ah. El gato de Jenny se llama Manchitas. No, Zarpitas. El segundo nombre, Bubisa. Zarpitas, es que este se puede llamar Manchita. La pueden llamarla también Constitución. Oye, espera, espera. Ni tan mal porque tiene manchas. Claro, por eso Zarpitas y Manchitas son una pareja de agentes perfectos. Pero eso es un poco típico, porque si tiene manchitas le ponemos manchitas. Si tiene rayas le llamamos rayitas. ¿Y parches? Porque o bigotitos, o... Yo estaba a punto de llamar a mi caballo calcetines, pero me parece muy largo. ¿Y Constitución? Mi caballo se llama Juan. En plan, subrayando que es de la policía. Que conste que no se lo puse sí, yo. Sí, pudiera cambiar el nombre. Se lo puso caballo. El domador, le llamaba Juan. Bueno, ya una vez que se acostumbran a responder por un nombre, ya no puedes sí, hacer sí. nada. Ya... Pero imagina,
Voy a darle de comer a Juan. Voy a darle. La gente se piensa que es tu hijo, que es tu marido, yo no, ni una cosa ni la otra. Ah, ah, es por que cierto, Clock. Dígame. ¿Te han hecho la revisión hoy o qué? No, hoy no. Pues para adentro. Perfecto. Ah, necesito esta revisión, si no, como en relojes. Sí. Ay, es irónico, ¿no? Que se llame Clock y que necesite revisión. Bien, siéntate. Se le dije, tío, que era medio perfecto para un maquinista de tren. Uy, espera, que sí. Me dejan las cosas en el caballo. Ay. Me deja las cosas en el caballo. Pues, hombre, no creo que crezca mucho más, ya le digo. Igual tendrá unos 2 años. ¿Cómo que lo sacó hace nada? ¿De la perrera? Pues igual tiene... Igual tiene 1 año y medio o 2 años. Sí. ¿Está usted seguro? No. No. Se llama Clara. Vamos a esperar aquí un momento. No, no, no. Tranquila, tranquila. Gracias. Venga, desabróchate un poco la camisa. Ay. Ay, pobrecita. ¿Pero quién la va a obligar? ¿De qué sí. te quejas tanto? ¿Esos ¿Qué? Suspiros de lástima? ¿Quién? ¿Yo? Ah, no, para... Por si me estoy muriendo, ¿no? Sí, 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 por favor, ya que lo ha dicho usted. Vale. Nada, que soy un poco dramático en ciertas se ocasiones. Se conoce a muchísima gente, a todo el mundo. Ay, no lo sabía usted. Vaya. Ay, chica. Vale, respire profundo. Vale. Pero como... me temo que no lo estoy entendiendo. Vale, vamos a hacerte una prueba. Sí. Oh, de sangre. De sangre, vale. Uh-huh. El ritmo tienes bueno. Oh, entonces bien, del corazón estoy bien. ¿Y del sí. otro? ¿De la sangre? Pues vamos a verlo. Bueno, entonces es un final feliz, ¿no? Bien, ya sabes cómo va. El dedo. Sí. Oiga, el otro día atendía a Omar Sarayoni con un disparo y vino una mujer que estaba muy preocupada por él. ¿Es su pareja o algo? Porque esa mujer, o sea, se veía como muy... No me acuerdo, tenía un acento como del sur. Como, sí. Y tenía como mucha confianza con él y yo pensé que igual eran pareja, pero luego me pareció que no. Ah, sí.
Sí. Ah, no se lo ha dicho usted. Sí. Ya. Vaya. Le rompió el corazón. Hola, padre. ¿Está bien? ¿Bien? Sí, usted está bien. ¿Ha estado últimamente vomitando? Bueno, hoy que me acabo de levantar aún no he vomitado. ¿Has pasado ya con el tren? ¿Aún no? No sé si ahora ya es muy tarde, no sé si voy a pasar hoy con el tren, ya lo veré. Bueno, si pasas el tren igualmente, avísalo. O sea, bueno, avísame de que vas a pillar el tren y luego cuando termines la jornada vienes aquí a hacerte otra revisión. Perfecto, y dices si ha vomitado o no. ¿Sigues vomitando engranajes? No. Bueno, desde que no vomito, no vomito engranajes. Pero siempre que vomitas, vomitas engranajes. De acuerdo. Pues yo sí puedo. ¿Te los tragas? ¿Cómo que si me los trago? ¿Te tragas los engranajes para vomitarlos? No, por Dios, claro que no. ¿Quién haría eso? En sumo, para vomitar engranajes. Fue una equivocación. Una equivocación que en vez de coger los frutos secos, los cacahuetes que tenía, cogí los engranajes y los metí a la boca. No lo hice a propósito. Vale. Pues sí, sí, es muy importante. A ver. ¿Por qué iría algo así? No lo sé ya. Ahora ya no lo sé. O sea, ya estaremos tomando. ¿Qué estás comiendo últimamente? Estofados y. Bueno, ahora estoy comiendo sobre todo colas de lagarto. Aún no es suficiente. Hombre, ¿quién no, no? Aún no es suficiente. La carne de reptil no es suficiente. Tienes que comer pescado. Pescado, otras carnes también. Muy bien. De reptil la puedes comer, pero igualmente es poco. De acuerdo, pues comeré pescado. Y ensalada, eso tampoco se te olvide. Cuando pase la niña granjera Olivia, que seguro que tiene mucha fruta y verdura, y seguramente también haga ensaladas, puedes preguntarle y le compras algo de eso. ¿Vale? Pero por lo demás, estás bien. Vale. Perfecto. Venga. Pues muchísimas gracias. Nada. Yo no lo he visto toda la tarde, la verdad. ¿Tienes que hacer alguna revisión o algo? ¿Lo podemos ayudar nosotras? Bueno, sí, claro. Es que, bueno, tengo los puntos estos que me puso el doctor y no sé si los tendríamos que quitar. Ah, pues pase si quiere y le echamos un vistazo. Bien, pues gracias. Uy, perdón. No, disculpe usted, disculpe. Yo voy a dar una vuelta, a ver si encuentro una persona. Venga, nos vemos. Si de casualidad ven a Lidia, le dicen que vaya a la clínica. Síguele, siéntese a por él. Así me gusta. Ahí está la primera. Que no se coma el vómito, por Dios. Va por ti. Bueno, al menos no hay engranajes en este. No la acaricies, por si acaso. Oiga, señor, quejoso, buenos días. ¿Cómo que quejoso? ¿Quién ha dicho eso? ¡Quejoso! ¡A por él! ¡Deténgala! ¡A por él! Agente... ¡Quejoso! Está yendo Manchitas a por él, no se preocupe. Ah, bien, gracias. Serio. ¿Ves? Manchitas. ¡Quejoso! ¿De quién es ese? Ahora solo me quejo el 70% de las veces. Pues Manchitas, a por él. Es el perro del Sheriff Sanders. Manchitas. ¿Es un nuevo miembro del cuerpo policial? Sí, es un cadete. El Sheriff James sabrá decirle que es un quejoso. Porque escuchará más quejas suyas que de nadie. ¿Del Sheriff James? ¿Y ese quién era? Ah, es usted. No sabía su nombre. Qué mal. ¡Sheriff Sanders! James Sanders, por supuesto, claro que lo sabía. Era una broma. Oye, prueba a correr ahora un poco. A ver si le sigue. A mí, no, por favor. Corre. Corre.
¿Ha funcionado? Sí. Perros. No me gustan los perros. Ni los animales en general. ¡Ey, ey, ey! Que se me acerca. Es que verá, yo y los animales como que... bueno, mantener la distancia, ¿sabe? Entiendo. Uy, espera, tiene hambre. Panchitas. Que tienes hambre. ¡Hola, Rodrigo! Toma. Come. Aliméntate. ¿Sí? Para morderlo. No había aparecido O'Clock. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Que, que detenga mucha gente. ¿Qué no se ve? ¿Qué desastre de persona soy? Ya sabes. A por él. A por él, a por él. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Protégeme! Gracias, gracias. Depende de dónde. A dónde. ¿Estaría duro o...? ¿Qué pasa? ¿Dónde has golpeado? Mensaje directo. 30. ¿Dónde has golpeado? ¡Ah! Para la carta. ¿Qué pasa? Gracias, Rodrigo. Que vaya despiste. Ojalá ser un puto androide. Bien, me acabo de conectar. Es que justamente hoy he entrado un poco tarde. Que no te mientan, por dentro te llamas Pachipa. Ugh. ¿Por qué ha decidido comprarse Pachipa. Un perro, señor sheriff? Adoptado. Y... bueno, porque quiero hacer un experimento. ¡Oh! ¿Qué clase de experimento? En una persecución, llamaré a mi perro, bien, cuando se bajen del caballo, lógicamente, y que mi perro vaya a morderle las pelotas mientras yo les pego, pues... 50 tiros. Sheriff, con todo el perdón del mundo, pero si fuera otro tipo de perro, pero yo creo que a ese le dan una patada y le envían a más allá del océano Atlántico. Es posible. Bueno, nunca se sabe. Esperen a que crezca. Confío en él. A ver lo grande que se hace. Pues esperemos que sea grande. Sí, porque... Por ahora llega al tobillo de la gente. Sí, pero no eso. A las bolas. Bueno, a mí me llega bastante más grande. A ti llega la rodilla. Pero no es mi culpa. Sí, que no te tomas la leche que te doy. Ay. Qué gran día hace hoy. Sí, sí, sí. Ay, pequeño Pachipa. Por cierto, necesito ayuda. Me han dicho que hay un globo estrellado en alguna parte de este territorio y necesito retomar los restos para hacer mi globo. Globo no sé. Pero yo encontré en mis viajes una cosa muy rara. ¿El qué? Era como un pájaro, pero hecho a mano. ¿Cómo lo explico? Pues de donde está esta caja hasta donde estoy yo, las alas así de grandes. Pero creo recordar que era algo de eso. ¿Hecho a mano? Sí. ¿En plan de metal o algo así? Creo que era de madera con telas. Sí. ¿Dónde está eso? Era un diseño muy raro. Puedo ir a comprobar a ver si sigue por ahí. Igual me puede acompañar incluso. Yo encantado. Me cambio un momento de ropa para que no vaya con la ropa de ferroviario y vamos. ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Párense. Yo salgo de servicio y padre. Os acompaño. Ay, pues yo salgo de servicio también y me voy a ir a dormir ya. Ah, de acuerdo. Descanse, así que los veo otro día. Igualmente, padre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta otro día. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo está? ¿A cuál de los dos? Oh, disculpe, al chico. El ferroviario, sí. Sí, el conductor de la locomotora. Sí, bien, bien, pues vivo. Bueno, pues eso ya es, hermano. Sí, la verdad es que sí, pensaba que por lo que me decían ahí en la enfermería, pero todo parece ser una falsa alarma, así que estoy bien, estupendamente, perfectamente. ¿Ha tenido usted algún impedimento de salud? Sí, algunos vómitos y demás, pero en fin, nada que no se pueda solucionar con un poco de medicina. Claro que no, y con unas alabanzas al señor. Por supuesto. Claro, claro, entiendo, entiendo.
¿Qué le veré en la próxima misa, hermano? ¿Cuándo es? Este viernes. Este viernes. Tal vez, quizás, a lo mejor me pase. Depende, ¿cómo? Tengo mucho trabajo como ferroviario, a lo mejor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entiendo que el trabajo es importante, pero piense que lo más importante es estar bien con el señor. Ah, bueno, por supuesto, pero... lo comprendo. Claro, hermano, claro, claro. Yo también lo comprendo. Pero procure estar. Sería de buen agrado para mí y mi júbilo. ¿Que esté ahí en la ceremonia? Claro, que esté usted ahí presente. Lo intentaré, no le puedo prometer nada, ya sabe, el trabajo. Claro, lo entiendo, no se preocupe. Vale, yo he trazado la ruta del viaje. Este, Seúl, no era lo del plano que le dije, esto era como... pero sí era para algo como volador. Oh, bien. Pero también tendríamos que pasarnos para ver los restos del globo. A lo mejor podemos tomar algo de por ahí que me pueda inspirar para mi proyecto. Sí, sin problema. Perfecto. Pues si me da un momento voy a ir a cambiarme. Sheriff, padre, señorita. Venga, que vaya bien. Ahora vengo. Vaya bien. Ya sabes. Pues nada, vamos a cambiarnos de ropa. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal tú el rolcito? Me hacen... ah, vale, algo regreso, dejo el vivo. Ok. Luego si estás por aquí, pues me dices qué tal te va todo. Un fuerte abrazo y que te aproveche la cena. ¿Cómo que he comprado? ¡Ah, es verdad! Que ahora ya se pueden comprar según qué establecimientos. Lo que sí es que... buenas, Oclo. Buenas sean. Hola. ¿Es de alguien ahora la taberna? ¡Fuya! Claro, no te había dicho, ¿sabías que yo iba a comprar la taberna y la iba a poner en función? Pues no, no me lo habías dicho. Ah, sí, bueno, pues, durante el viaje. No me acuerdo. Todo el mundo habla contigo, así que... ya. No sé cómo hacer para guardar tanta información. En el tren he tenido conversaciones de como 30 minutos con él. ¡Sí! ¡Madre mía! Claro. ¡Qué trayectos! ¡Qué viajes! ¡Qué bla! Me los pasaba muy bien, al menos tenía alguien con quien hablar. O a lo menos sí. Venga, que vaya bien, Rodrigo. ¿Te importa si voy un momento al ropero? No, no, adelante, pásale. Hombre, gracias. La ronda se puede. ¿Qué otra ropa tenía ahí? ¿Qué me acabo de ver? Disfraz. Ah, el disfraz. Vale, gafas. Abrigo. Ropa. Ropa. Pa-pa-pam-pa-pam. Y puros. François, una pregunta. Dígame. ¿No vendrías ya alguna cosita? No, mañana me va a llegar todo. De acuerdo. Mañana, claro. Pues entonces mañana ya me pasaré, que a lo mejor te hago alguna comanda de pescado y demás, que como voy vomitando por ahí por los sitios y por las esquinas. Perfecto, sí, tendremos estofado de pescado. Perfecto. Espero no vomitarte por aquí. Voy a intentar darme prisa en salir. ¡Nos vemos luego, François! Claro, cuídese, bro. ¡Ay! Entra en la cabeza. Hola, buenas. ¿Dónde se habrá ido el Sheriff Sanders?
Está bien que lo reflexione de esa manera. $4 y después $6 por semana. En venta, hostia. Esto queda. Y el banco se venderá también. Sí. Por aquí, ahora mismo. Por una cutre estaba antes, pero claro. Es que no necesito salir ahora mismo y no sé. No lo puedo decir, ¿sabes? No, el banco no está a la venta. Qué lástima. Por si algún día quería hacer de rol de banquero. Ay, es que me lío siempre. Vamos a depositar $4. Vamos sumando pasta. Le tuve que pegar a un hombre en comisaría, le dije que le pegara y hizo muy buen trabajo, ¿eh? Pues algo fino, fino. Eso porque no me ha pegado a mí. Joder. Oye, Sheriff, ¿has visto el problema de la pared? Mucha agua. Una. Dos. Tres. Cuatro. Joder. A ver, ¿qué tarjeta de...? Voy a cambiarme. ¿Tarjeta de mensaje? Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! ¡Perdón, perdón! Soy... No se preocupe, yo estoy igual, creo. ¿Quién, usted? Sí, sí. Pero tiene que ir al médico, o a un doctor ya, o algo. Ya he ido varias veces. ¿Y qué le ha dicho? Que coma más sano y que coma peces. Sí, a eso es lo que también me han dicho. Pero no localizo peces porque no soy pescador. Y no localizo a nadie que me venda un maldito pescado. Y aquí estoy vomitando. Escúcheme, como una fuente, dígame. Yo lo que suelo comprar últimamente me va bastante bien. Es ensalada. ¿Ensalada? ¿Dónde está la señorita Julie? Sí, creo, man, sí, creo que sé quién es la señorita Julie. Creo que hablé una vez con ella. Me ha vendido una ensalada muy buena. Y la verdad que ahora estoy bastante controlado, pienso. No sé hasta cuánto puedo yo hablar. Entonces compraré ensaladas por la señorita Julie. Gracias. Sí, pero caballero. Dígame. John Adams soy. Pero escúchame, va a escuchar miles de leyendas. Que si la zarzaparrilla, que si el zumo de tomate. Que no sé. A mí lo que más funciona por ahora es la lechuga. Tengo un cartel para ti. La lechuga. Sí, sí. Bien, guardado en memoria. Pues muchísimas gracias, señor Adams. Un verdadero placer y gracias por su ayuda. Lo tendré en cuenta. Al menos para cuidarme. Gracias. Que tenga un buen día, señor... Nigel O'Clock. Nigel. Así es. Que tenga un gran día, señor Nigel. Igualmente. Adiós. Adiós. Ay, qué trompicón. Erwin. Buenas, señor O'Clock. Buenas sean. Ese quién era. Ah, sí, yo soy un desastre para los nombres. Bueno, soy el padre Takeshi, queda. Soy el predicador. Esa es Lilian. En el suelo, pues, ese grupito de ahí. Me pareció distinguir una forma oscura al final del camino. Una forma oscura. Creo que eres tú, ¿eh? ¡Ay! ¡No! Ya sabía yo que... ¡Oh, Dios mío! Tengo que reconocer que me lo tenía buscado. ¡Madre mía! ¿Dónde está mi sombrero? Que no me lo encuentro. Espera, que no me ha tardado en venir el polizonte. ¿Dónde está el gorro? Que no lo veo. A su izquierda. Ahí. No, no, espera, espera. No. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¡Va! ¡Oh! ¿Quién sabe? A lo mejor ahora con el gorro se te vienen ideas geniales, inventivas. Prueba a ver. Más te gustaría, a lo mejor creo que pillo hasta piojos. Piojos. A lo mejor pillas algo de inteligencia. ¿Quién coño ha dejado el puto carro? ¿Quién coño ha dejado el puto carro, eh? Yo no veo ningún carro. Arriba.
a dirección a la taberna. Ah, no lo sé, a lo mejor tienen pensado un tiroteo y para... Sí, pero la gente es muy descuidada y deja los carros en medio de la calle. Claro, entonces no se puede ni pasar. Suerte que no llevo caballo. Total. Llevo caballo, pero por trabajo. Recuérdeme otra vez un momento su nombre. Yo creo que... Adrien Maddox. Maddox, dígame. Uh-huh. ¿Usted ha visto algún francés por aquí? ¿Al señor François? Ajá. ¿Por qué? Lo estoy buscando. Para bien, hace para mucho mal. Hace rato que paso por aquí, en la vale. clínica, pero ya hace bastante rato. Buena señorita Adrien, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Pero ha hecho algo el señor François. Nada, solo le busco, necesito hablar con él. Está en la taberna, ahora es suya la taberna. Ya, por eso era de ese tema. Pero creo que está ahí. O sea, antes he pasado hace un ahora rato y estaba allí. Bueno, pues sí, estoy bien. Después de que me curase lo del hombro, sí, estoy perfecto. No, vaya. Últimamente hay mucha gente con operaciones. Sí. A estos no, ni curarlos. Cállate ya, cara de mazapán. De verdad, no se calla. ¿Quién? Venga, buen día. No, la señorita de aquí. Mira, te voy a pegar una paliza. Muy pesada. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, escopetona. No te voy a decir el infierno, pero mejor no. A ese se la juego yo ahora. O sea, yo hay mucha gente que está haciendo el cortejo contigo. Mucha. Pero yo espero que termine con el cortejo con Igor, la verdad. ¿Con Igor? Sí, yo lo veo. No sé, me da una sensación de déjà vu, pero no sé por qué. ¿Cosa de puta? No sé si encajan, tal vez sí. Algo me yo dice. Creo que sí, hay una química ahí especial. Sí, a mí no me metáis en vuestras cosas de raritos. En raritos, si eras tú lo que decía, ¡ay, te voy a encontrar una novia! Sí, yo o espero que él la meta... Sí, te voy a encontrar una novia. Me callo. ¿Qué mesa? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hola! ¿Habéis visto a Julie por aquí? Julie, no. Hace un rato estaba más a la entrada donde está el banco, pero hace ya bastante. ¿Vende alguien que venda ensalada? No. Aparte de Julie, no. Vendo carne de reptil, si te sirve. No. Ah, no te preocupes, me sirvo yo mismo. Puta madre. Perfecto, pues, no será gracias. La de la mejor carne del condado, ¿no? La mejor. Entiendo que sí. Ya. Putos pelotudos de mierda. ¿Pero qué? A lo mejor tienes que ampliar tus ¿cómo decirlo? Tu una ampliación comercial, Lilian, ¿sabes? Ofrecer algo que no esté en el mercado. Sí. Irme a la mierda. Eso es lo que voy a hacer. No, hombre, no, Lilian, por Dios. ¿Qué haríamos sin ti? Joder, qué coño. ¿Soy yo o cada vez hay más movimiento en esa zona del banco? Voy a ir, ¿eh? A ver, hay algo. Por una parte estoy tentado a ir para saber, porque me quiero enterar, pero por otra parte es... No me quiero llevar un disparo. Bueno, espérate, voy a prepararme. Yo me he puesto en la zona del banco y así si disparan puedes entrar dentro. ¿Dentro del banco? Pero si lo van a asaltar, es el peor sitio posible. Es ahí donde va a haber la batalla campal. Cuidado, que tiene cuernos. Espero que no. Ay, por Dios, pero... ¿Qué es esto? Voy a ver qué es una cabra. Sí, enorme. Pues vamos a acompañarla, ¿no? Sí, qué gran idea. Venga, que vamos. No, vamos no directo sola, a las fauces del apocalipsis. Metámonos de lleno hacia el peligro. Yo a ver si nos llevamos un disparo. Voy paseando. ¿Visto lo visto? Si todo va bien. ¿Qué voy a hacer en una ronda? Que no esté la gente mal. ¿Quién me ha llamado? ¿Vas a ir a lo del lobo? Ah, sí, pero me estoy acercando aquí porque parece ser, no sé si está pasando algo grave. Pero sí, podemos ir ahora. Un guantazo para quitárselo de la mano y le pegué 4 puñetazos. No, pero... Y el señor Kisman me denunció falsamente diciendo que había sido yo el que empezó la gresca. Lo que pasó fue que yo vomité y me dijo, coño, te tienes que haber muerto. Uy, uy, uy. Y con la misma... Ah, bueno, parece ser que van a encontrar al señor Kisman. No parece que quieran... Nada con el banco.
¿Ese es Igor? ¿Quién? El que está subiendo al caballo de línea. Pues seguramente. ¿Pintamos? ¿Lo veis? ¿Lo que yo dije? Sí. Pues eso. ¡Pachipa! Y sale con Pachipa. Si contesta es, si no, no es. Sí, seguro que es, seguro. Buena idea, no contesta. Pues no tiene pinta. ¿El qué? Que no es Igor. ¿Campbell? Es que el para... El caballo parecía de él. Es que tantos. Pues lo voy a preguntar. A ver si es él. Vale. Entonces ahora vamos a la expedición, ¿no? Vamos con el Sheriff Sanders. Uh-huh. Está atendiendo una denuncia. Vale, pues tras la denuncia vamos con él. A inspeccionar tanto el globo como el aparato volador. Está ahí. Uy. ¡Buah! ¿Qué pasa? También hay una cosa muy interesante. ¿El qué? Cerca de dónde era. Cerca de Annesburg. Ah, el laboratorio. No, el laboratorio no. Un cráter. ¿Un cráter? De una piedra rara, no muy común. Madre mía. Tal vez... Me dijo la doctora O'Sullivan que era un meteorito. ¡Oh, un meteorito! Bueno, eso es natural. Al fin y al cabo provienen del espacio exterior y al impactar dejan eso, un cráter a su alrededor. Mira, yo le propongo algo. Muy curioso. Hay tantas cosas que ver. Primero el esqueleto ese gigante. Coño, luego lo esqueleto. De... Sí, un esqueleto gigante que hay en Strawberry. Le tengo que... Se lo tengo... Tenía pensado decírselo al doctor para organizar una expedición y recobrar sus huesos e investigarlo. Sí, yo sé quiénes son, coño. Pero... Pues sí. Como tengo la historia que tengo, según ustedes... A ver, estoy pidiendo permiso. ¿Voy a avisar al sheriff? Como veas. Claro. Si está ocupado, no... ¿Dónde está exactamente? Es que no lo bueno, veo. En vez de no ponerse... Está ahí al fondo. Ahora vengo. Vale. A ver esto, ¿qué tal? Sí. Por hacer gracia. Ah, pues sí que era Igor. Sí, sí, lo era, lo era. Yo lo he dicho, que ese caballo era inconfundible. Pero no es el de Igor, este caballo. No, el otro. Ah, el otro. El que es un armatoste enorme. ¿Cuál? Que uno tiene que subir con una escalera. Que no veo. Pues ay, no, que va a venir. Hoy tampoco verlo. Hoy tampoco verlo. Bueno. Espera tu momento. A lo mejor está en Rusia, Igor. Mierda. Vamos a rastrear. Ah, pues no. Mira, es que es un pedazo de caballo. Mira qué pezuña. Sí, aún recuerdo cuando me subía él y me llevaba a un sitio a otro, Igor, que me costaba mucho. Pero este no era, es de Rasputin. Este es Rasputin. Qué original. Recuérdame que te pregunte a ti para mis invenciones. ¿Algún problema con nombre? No. ¿Cuál va a ser el siguiente nombre que le pongas a un caballo? ¿Rispatín? Niet, ¿vamos a tocar todas las vocales posibles? Rasputón. ¡No! Iba a poner Rasputón a este, pero es que me gustaría llamarle Rasputón. Rasputón, podéis llamarle. Da, perbenero. Pero bueno. Lo que iba a decir. ¿Qué vas a decir? Que es de ser tener hace poco, aunque yo soy el mejor que caballo anterior. ¿Y dónde está Rasputin? En el establo, tranquilamente. Ah. Hombre, yo tendré mucho cariño a Rasputin. Una señora me ha llamado Phineas. ¿Phineas? Oh. Ay. Ah, no, mi sí, era Pachipa, míralo. ¿Qué hacer tú gritando Pachipa en medio de pueblo? Pues nada, para saber si eras tú. Pues yo, Niet, yo no ser Pachipa. Ya, pero sé que contestas si digo Pachipa. Niet. No contestar, y no voy a contestar mientras que tú decís Pachipa no, en voz alta. No, venga. Si a todo el mundo le encanta Pachipa. ¿Qué es esta broma del Pachipa que aún no me he enterado? Es Pachipa. ¡Ah! Es Pachipa. Habré empezado por... ¿Y eso por eso que se lo has dicho al...? ¡Qué madre mía! Claro, ¡qué mala gente! Si a todo el mundo le gusta Pachipa. Pero para ponérselo a la perra de... El muchito ese. Es que ser un hombre de perro, no decirme que ni él. Pero claro, una cosa es hacer eso y otra cosa es que yo contestar cuando escuchar Pachipa en voz alta.
Venga. ¿Qué te cuesta nada? O Bridget. O digo Bridget. O Wiwisha. Da, we wish you. A Merry Christmas. We wish you. Perdón. La broma la estaba preparando yo. Jaja. No seas tan velozmente como yo. Madre mía. Nadie me supera en eso. Joder, mi raro se vomita. No voy a mirar su vómito. Yo estar mirando. No. Pues madre mía, Igor, nunca vayas a una consulta. ¡Coño, un cable! Joder. ¿Qué? No, no, era broma, no hay ningún cable. ¿Cuántas tuercas? ¿Cuántas tuercas haber rey en vómito? ¿Qué? Que si haber tuercas en vómito. No había nada de eso. ¿Ya no? Ah, nos ha... Ahora, toma. Nos ha dicho el sheriff que nos acerquemos ahí donde está él. Ah, vale. En fin. Luego ver. Ahora, que vaya bien vuestra... Vaya bien. Paseo. Venga, paseo, caminata, exploración. Ayuda, no, protégeme. Yo lo digo directamente. Adelante. Cita. Bueno, pues ella ha puesto palabras a mis pensamientos. Venga, nos vemos. Ay, Dios, beat him shit. No sé. Yo daba una vuelta por Blackwater. Ay, Dios mío. ¿Acabarán juntos algún día? Pues no lo sé, a lo mejor sí o a lo mejor no. Son una pareja. Es que hacen buena pareja. Sí, ambos son un poco salvajes. Sí, por eso. Solo que Igor, por ejemplo, es un poco más sereno. Claro, ¡sí! ¡Voy! Venga. Me subo aquí. No tiene caballo. No tengo. Si no le gustan los animales. ¿En serio? Bueno, no. Pues suba. Gracias. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Qué bien, ¿no? No. Lo que le Dios. Faltaba. Ay, ¿por qué todo el mundo hace eso, por Dios? No. ¿Pero por qué os gusta tanto jugaros la vida así? Ay, Dios. Que se me va a salir el corazón. Ay. Me voy a mandar el perro a pastar un rato. Que si no le pisan. Ahí está la señorita Celine. Ay, ya no se viene. ¿Eh? Ahora no me acuerdo de su nombre. La chica vamos de atrás. La perfectamente. ¿O va o no va? O me voy. No viene, doctora. No, ¿a dónde? ¡Al globo! ¡Y las alas de metal! ¿Estamos lejos? Sí. Oh, Dios. ¿Cómo de lejos? Pues hacia Strawberry, campo de lavanda. Y un poco más al norte, de ahí. Madre mía. Coño, ¿está tan lejos? Sí, muy pero bien. Podemos ir rápido. Yo no puedo ir rápido. Yo puedo ir a ritmo normal. Bueno, rápido, no se preocupe. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Sheriff, por Dios! ¡Ay, yo no gano por estas cosas! Joder, de haber sabido que tenías miedo, te habría tirado el caballo. A ver qué tal. El mayor miedo es quitar el miedo. Gracias por sus sabias palabras, Sheriff. Me los voy a apuntar en mi memoria. ¿Qué iba a decir? Entonces no viene, ¿no? Bueno, va. Venga. ¡Vamos! ¡Todo por la ciencia, doctora! Dale. Tiene un caballo ¿sí? mejor que la, dígame. El de la señorita. Estaba por decir que... aparentemente se ve en un taller de... ¿Va usted a coger el tren, señor Clock? Sí, no, un momento. Tiempo. Estoy muy solicitado. Lo del taller, seguramente sí. Cuando el señor Talavera se lo compre. Respecto al tren, seguramente hoy no lo coja. Joder, efectivo. Me cago en la hostia. Lo siento. Rápido, ¿no? ¿Era eso? Sí. Va con el tiempo justo. Nunca me lo has dicho. Ya. ¡Ah, que me mato! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Por qué siempre tiene que hacer eso, sheriff? Ah, te vienes. Bueno, puedo probar otra cosa. No. ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡Ay, ayuda! A ver, baje. ¡Ayuda! ¡Baje! ¡Ay, señor Sandro! ¡Espere! ¿Qué es esto? Dale, suba. Lo miraré. No lo sé. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Suba, anda. No, no me fío. Sí, hasta luego, gracias. Suba. Me voy a ir con ella. Suba. Vale, muy bien. No, por Dios, por Dios. Ay, qué susto. Venga, vamos. Vamos. Ay, Dios. ¡Uy! Pero, Sheriff, ¿usted me quiere hacer pasar la peor experiencia de mi vida, no, el caballo? ¿Qué va? Míralo. Míralo cómo camina. Que para nada está caminando de derecha a izquierda. Sí, parece. Oh, Clau, si tienes miedo de ir con Sanders, puede venir conmigo. A lo mejor me lo planteo como el viaje de vuelta. ¡Dios! ¿Pero por qué os gusta tanto saltar en piedras, vallas y lo que sea, cajas? Los caballos están para eso. Para mí, bueno, para mí los caballos tendrían que estar ahí en la pradera, corriendo y demás, y dejar que las máquinas fueran lo que lo solucionara todo. ¿Ha oído hablar del coche, señor sheriff? ¿El automóvil? Dice. Se está poniendo de moda en Europa. Imagínese una locomotora, pero en pequeño formato, con menos ruedas, 4, 2 por cada lado, y que fuera una especie de aparato que no necesitara de raíles y que pudiera recorrer grandes distancias, y que funcionara con vapor. Me parece un chiste, eso es imposible. Ah, pues ya se está haciendo, señor sheriff, en Europa. Como uno de estos carros que está ahí a la derecha, pero sin caballos. Así es. Pero entonces sería muy lento. No, bueno... Tal vez al principio, pero tiempo al tiempo. Seguro que alcanzaría velocidades muy altas. Ay, Dios. No debes renegar de la ciencia, sheriff. Es lo que nos salvará algún día. Claro, no reniego de la ciencia. Solo intento ser realista. Yo creo que eso iría muy lento. Si un caballo puede alcanzar un tren... Posiblemente. Pero no se frene tan de repente, señor Sanders. Eso es porque, vamos a ver, eso es porque ahora mismo el tren que estoy conduciendo tiene muchos vagones. Si le quitásemos vagones que no sirven para nada, como los de atrás, los de las camas, o reduciéramos, yo que sé, uno de almacenaje y dos de pasajeros, como mucho, entonces el tren iría muchísimo más rápido. Pero claro, luego hay un problema. ¿Cuál? ¿Qué tipo de ruedas? ¿Para qué? ¿Para el tren o para el coche? Para eso. El automóvil, ¿no? Eso. Pues como las mismas ruedas que tiene, por ejemplo, esos carros, que son tirados o las diligencias. Pero eso lo aguantaría. Además, el camino que estamos recorriendo ahora igual se destroza un poco, ¿no? Igual no puede, igual no tira. Bueno, pues para eso se podría adoquinar los caminos. ¡Todos! ¿Por qué no? Eso es mucho tiempo. Sí, lo es. Pero sería la mejor opción. Como el tren. Todo este tren de vías ha llevado muchísimo tiempo, pero hélo aquí. Aquí está. Sí, pero el tren no llega más. O sea, no puede ir con el tren. Habla Water. Claro. No puede ir a Riga Station. Porque el problema ahí está en las vías. Que las vías marcan un único camino que imposibilita poder llegar hasta otros puntos que no haya una vía ni una estación. Pero eso no va a pasar con el coche, con los automóviles, porque no requieren de vías. Podremos tener, por ejemplo, todo este camino adoquinado y podrá ir directamente por aquí. Yeah. Y se carga todos los árboles. ¿Para qué queremos árboles? Quiero decir, ya tenemos unos cuantos, porque nos carguemos a unos cuantos no va a pasar nada. Hombre, mira, ese árbol muerto de ahí ya me dirá qué función está haciendo. Está ocupando una estación de tren o una fábrica o algo por el estilo. No, hombre, no. Está ocupando espacio que es utilizado para los animales para hacer nidos. Esos animales se reproducen y nos los podemos comer o hacer abrigos. Pues pero eso está en las granjas. No se preocupe por ello. Oh, pero no es lo mismo. Para mí, ¿cómo que no? Perdería la caza. El noble arte de la caza. ¿Se cazarían otras cosas? ¿Para qué? Pues no lo sé. Por ejemplo, va a hacer una granja de ardillas. Yo no me dedico a la ramadería ni a la agricultura. Dice que quiero decir. Hacer una granja de ardillas. Yo quiero una granja de ardillas. ¿Ves? Ya está. Lo podría llevar perfectamente ella. Encontraremos a gente dispuesta para hacer de todo, señor sheriff. Mm.
Usted imagínese, todos estos árboles inútiles sustituidos por chimeneas que estén produciendo petróleo. ¿Cómo es San Gris? Ni de coña. Pero si eso es precioso, señor sheriff. Es nada, precioso. Nada. Entro ahí dentro y digo, estoy sintiendo el olor del progreso, del futuro. Yeah. Como este puente es magnífico. Una obra de arte de la arquitectura y la ingeniería. Hace su función, pero bueno, porque es una zona, bueno, un recorrido muy amplio el que quiere hacer el puente ese. Pero qué mejor que, yo qué sé, esto, por ejemplo, mire. Ah. Este camino, mire, cómo le moja las patas. Precisamente, ¿por qué me quiero mojar yo las patas? Así me tengo que cambiar las botas o algo parecido. No, hombre, se hidrata. O me sale un cangrejo o un cocodrilo y me muerde y me quedo sin pierna. Lo dudo. O una serpiente me muerde. Usted era inglés, ¿verdad? Sí. Ya. Y inglés, a juzgar por su estilo, su forma de pensar, es muy dado a San Denis, ¿verdad? Muy de ese estilo, ¿verdad? Sí, en principio incluso, sí. Incluso, igual más sofisticado. No se crea, estaba en una clase media, así que es cierto que me gusta tomar el té. Pero conozco a gente más, ¿cómo decirlo? Más elitista. Créame, a mí me gusta mancharme las manos, sobre todo para el progreso, ¿sabes? Con carbón, con materiales, con lo que sea. No soy de esos tan puritanos, créame. No sé. Me está hablando de máquinas. Bueno, le está hablando de máquinas a un hombre de guerra. La verdad es complicado. Bueno, también existen máquinas para la guerra. Cañones. ¿Cómo? Ah, pero eso de siempre. Cañones. O lo que llevo. Que no he usado cañones. Oh. Y una Gatling. ¿Una qué? ¿No sabes lo que es una Gatling? Una Gatling no, eso no lo conozco. Una ametralladora Maxim. ¡Ah! ¿Usa una de esas? Hostia, en un carro. Vaya. Claro, lo pones en un carro. Le cuento. Hay una manivela. Le das a la manivela. Bien. Empieza a dar vueltas. Suena un sonidito muy curioso. Y de repente, toda la cadena de balas que le has puesto hace... Y a tomar por culo cada persona que vaya por ahí. Es el arma de guerra por excelencia. Hombre, por supuesto que lo es. Es el pináculo de la guerra, esa arma. Pero estoy seguro que inventarán más. Por ejemplo... Además, ¿conoce usted la tortuga? La tortuga. ¿Cómo lo llamo yo? Sí. Es un carro acorazado con una ametralladora Maxim arriba. Nunca he visto una. No, la verdad es que no. El día que la vea, espero que sea por mera curiosidad, porque como sea su enemiga, está muerto. Créame. Tuve que vivir, ¿cómo decirlo? Librarme de una de esas. Digamos que requiere de un fusil de precisión. Bien. O de dinamita, porque si no, no se libra de esa. Además de, claro, es móvil, porque va con caballos. Dos caballos. Claro, si se libra de los caballos, básicamente he hecho una torreta. Una torre. Sí. Por eso tiene la importancia del automóvil. Imagínese eso mismo, pero sin caballos. Sino que se pudieran desplazar sin la necesidad de animales tirando de él. No imposibilitaría que dejara de convertirse en un... O sea, lo permitiría que no se convirtiera en un... ¡No, hombre, no! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Creo que a Onice no le va a gustar que se suba, pero suba. Gracias. Suba. Ay, no. Ay, me da un golpe en todo. Le avisé. ¿Se encuentra bien? Sí. Ay. No se quiere subir, ¿verdad? Bueno, el caballo no quiere. Estamos teniendo una conversación interesante. Sí. Pues gritaré un poco más alto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anda un pie. Sí. Eso es que hay un bicho bastante grande por aquí, deberíamos seguir. ¡Dios mío, qué asco! Creo que voy a volver a vomitar. ¿Por qué la niña va a dónde? Porque supongo que va a ver si hay un herido, pero... No creo que haya algún hito en vistas.
Ay, mierda, he pisado un hígado. La curiosidad mató al gato. Te verá. Es muy buena idea seguir el rastro de sangre hacia donde sea que nos lleve esto. Ya, esto huele. O un depredador. Sí. O una persona. ¿Qué ha hecho todo esto? Pero parece depredador porque se está dejando piezas por el camino. Termina aquí. Mi recomendación, vayamos a donde la máquina esa rara, que creo recordar que había un muerto. ¿Aquí hay un escrito? Ah, no, aquí. ¿Cómo que hay un escrito? Vale, esto era de un asesino. ¡Dios! Sí. Lo ves. Ay, sí, sí. Lo ha hecho trizas el pobre desgraciado. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, les digo. Este tipo de mensaje me suena. ¿Sí? Ah. Sí. ¿Eso qué es exactamente? ¿Es el torso? Ay, qué... Ahí está. Vale, suben. Vámonos, va. ¿Subir? Que no esto... quiero mirar. Dios. Ay, ¿dónde me subo? Ay. Pues donde quiere. Por Dios, no me tire el caballo. Yo ay. Lo calmo el caballo. Oh, detrás de la iglesia hay unas letras parecidas. Exacto. De la iglesia de Blackwater, ¿verdad? No, de la de Rocks. ¿No se ha fijado? Pues detrás hay unas letras parecidas. ¿Le importaría que luego vayamos a la iglesia de Blackwater y luego a la de Roach a comprobar? Claro. Claro, vamos. Sí, pero qué primero. Bien. Una investigación, vamos, policial. Primero. Primero a mantener contento a Clock y llevarla donde su aparatito. Gracias. Luego, si eso, podemos hacer lo de la investigación policial y perseguir a un asesino psicópata que despedaza a la gente. Con algún tipo de significado oculto que no comprendemos. Yo no sabía que en Blackwater también había un mensaje tipo así. Sí, yo recuerdo. No recuerdo en Rhodes que ponía, pero era la misma letra. Uy. Esto me suena a una cosa que ocurrió hace ya unos años. ¿Mm? Digamos que, ¿cómo era? El equipo de atletismo de Blackwater fue asesinado. ¿Cómo? No se libró ninguno. Eran un montón. Sí, desaparecieron. Y los dieron por muertos, asesinados más en concreto. ¿Por qué? ¿Por qué matarían a un equipo de atletismo? Yo qué sé. Algún loco. ¿Y cuántos eran? Pues igual 12 o más. Joder. Con su permiso. Uy, creo que la he cagado. A ver. Creo que está por esta palabra. Ay. Vale, vamos por aquí. Mierda, esto no tiene... Oh, se ha oscurecido de repente. ¡Pla, pla! Me he comido una rama. Uy, espere. ¡Ay, ay, ay! A ver, que el caballo... A ver. Vale, no tengo la munición correcta. ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. Si nos encontramos un oso, usaré otra arma. Las manos. No, hombre, no. ¿Qué piensa que soy? Ya, es verdad. Usted es civilizado, sheriff, más o menos. Claro, claro. Soy civilizado. Ahí está. ¿Qué le parece? ¿Con esto cree que matamos a un oso? Supongo es... ¡Pero eso es un cuchillo! ¡Es una espada! Sí. Un machete. Hombre, pues no sé, depende. Si se lo pilla o se lo coge con la boca, pues tendremos un problema. Pero bueno, y tengo aquí mi escopeta. ¿Qué escopeta? La que tengo aquí en detrás, en mi espalda. La última vez que he hecho un vistazo a su espalda,
llevaba una carabina de repetición. Bueno, pues no ha variado mucho, pero yo le llamo la escopeta. Ah, ya. Hago lo que puedo. No sabe de armas, ¿verdad? No mucho, y mira que soy ingeniero. A lo mejor me gustaría. A lo mejor inventar algún tipo de arma. Tampoco es una cosa que valoro. Esto es una escopeta. Y sé, diferencia muy sencilla. ¿Lo ve? No. ¿Cómo que no? Quiero decir, sí, ha disparado, pero ¿qué más? Vale, esto. Ve lo que tengo aquí. Sí. Esto es un revólver, ¿verdad? Sí, es un revólver. Bien, con esto disparo así normal. Sí. Un revólver. Ajá. Vale, ¿y qué me dice de esto? Esto sí es invención. Pero vamos a ver, pero si es el mismo, hace el mismo efecto, mismo resultado. No, 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 créame que no. ¿Qué está pasando aquí? Hombre, una persona. Buenas. A las buenas. Supongo que es. Bueno, perdón. Está muy emocionado. Estábamos probando armas mientras íbamos estaba a una aventura. Probando armas. Ah, nos han asustado porque estaban cerca de nuestro rancho disparando. Ah, es un rancho, mil disculpas. Oh, son los O'Sullivan. Efectivamente. Esta es su granja. Muy buenas. Sí, muy buenas. Buenas. Nos disculpamos por el aljetreo. Estábamos. Qué susto bueno, me habéis pegado. Sí, les estaba enseñando al que llevo en la espalda, un Clock. Hola. Bueno, hombre, Clock. La diferencia entre una carabina de repetición que llevo en la espalda y las escopetas. Madre mía. Ah, bueno, pues sin problema, sigan. Este es. Es su granja, es impresionante. Si quieren pasar, se lo enseño, sin problema. Hombre, nos pilla de paso para la vuelta. Así que la vuelta, pues, si sigue por aquí, nos pasamos. Listo, vale. ¿Cuánto van a tardar más o menos por hacerme yo una idea? ¿A cuánto estamos de lejos del aparato? Literalmente al lado casi. Ah, perfecto. No tardaremos nada. Oye, listo, listo, por eso esperamos. Tenemos una misión científica. Si la siguiente vez igual un poquitito más lejos, si puede ser. Sí. Listo. Venga. Adiós. Madre mía, pero ¿cómo se han hecho un negocio tan rápido los O'Sullivan si llegaron hace nada? Es un rancho. Sí, pero ¿cómo lo han conseguido? Yo no tengo tanta dinero para conseguir eso. Bueno, yo hace poco conseguí ciento y pico dólares. ¿Cómo? Para tanto. A ver, O'Clock. Sí. Gano 10 dólares a la hora. Ah, amigo. Claro. Porque soy sheriff. Claro. 10 dólares es bastante. Los agentes ganan menos, lógicamente. Pero, bueno, el beneficio. Y si no tienes muchos gastos, pues se invierte en otras cosas. ¿Como por ejemplo casa? Casas, animales, munición, comida, los niños. Yo tengo muchos gastos. A ver, era por aquí. A ver, por aquí no, por aquí. A ver, cuidado si nos encontramos un oso o algo de eso. Por aquí suele haber. Dígame que las otras dos niñas tienen algún aparato para disparar o algo. Digo yo. A ver, por aquí no. Estaba escondido. ¿Dónde coño se habrá metido el aparato? Más arriba, quizá. A ver. Ahí hay caballos. Tiene que ser un sitio como que le has estrellado. A ver, revise mis anotaciones que recuerdo apuntarlo. Sí. Venga, ya está. ¿Y tienes heridas? ¿Por qué? A ver, ¿dónde estamos? Posición. Vale, es hacia abajo. Tiene que ver o por aquí. A ver. No, estos son caballos. Bosque. Si ven algo extraño, avisen. Me suena que era más abajo. Sí, era abajo. Vale, pues vamos abajo. Muy bien.
Aquí creo que debería estar ahí. Ahí. Ahí lo está. ¿Lo ve? Analícelo, anda. Baje, baje. Ahí está. Ya veo, es como una especie de bicicleta. Bicicleta con esta estructura que lo rodea y con la intención, sí, lleva un asiento, una especie de cinturón. Sí. No, ay, ay. Ah, espere, pero esto de aquí es un cuerpo. Pues... No van a observar eso. Seguramente se haya tirado desde ahí arriba. Fracaso, por lo que veo. Bueno, pues aprenda de los fracasos de la gente. Permítame un momento. ¿Es una persona? Sí, una señora. Oh, Dios mío. Es extraño, ¿no? Sí. También, bueno, me parece un poco estúpida, pero bueno. ¿Intentaba volar con esto? Sí. A ver, en general la idea no es mala, pero creo que al menos la realización tendría que haber tenido otros puntos a tener en cuenta. Tendría que haberse lanzado desde... El peso de las ruedas era algo que le iba a ser caro. Al menos con esta estructura y con su cuerpo. El asiento también creo que pesa mucho, tendría que pesar menos. Hay otra un poco más liviana. Pero... A ver, no creo que estén dispuestos a hacer ese viaje. A ver, señor O'Clock, piense que las aves pueden volar también porque sus huesos son huecos. Eso es verdad. A mí lo que me digan, si quieren... Hay una que esto lo escuché de un rumor, así que... Esta sí la vi. Esta sí, sí que la vi por mis propios ojos. ¡No! Pero... Sí. ¡Dios! Échala toda. Me da a mí que usted sin huesos no se va a quedar, pero sin tripa sí. Sí, posiblemente. Tres veces ya. Lo que iba a decir. Escuché también de una, pero más liviana. Pero esto son rumores. No he ido a comprobarlo todavía. ¿Dónde? Por si quieren ir. Cerca de... ¿Cómo se llama este sitio? Joder, de New Austin. Donde está Melwood, Armadillo, ¿sabe? En el oeste. Donde hace mucho calor. Ahí es un poco... Un poco peligroso ir. Es peligroso ir a Armadillo. Pero... No vamos a Armadillo, Armadillo. Como veis, si no, ya lo podemos dejar para otro día. Que también les habíamos dicho a los O'Sullivan de ir. Y tenemos el tema de la sangre. Esperando los O'Sullivan. A ver, podemos ir donde los O'Sullivan, estar ahí. Y luego prepararnos para ir al sitio. Si quieren, ya que vamos a hacer una aventura, pues una aventura entera. Bueno, vayamos hacia los O'Sullivan y lo pensamos. Pues sí. Sí. Aunque, ahora que lo pienso, ¿quieren ver otra cosa? ¿Qué otra cosa? Venga, venga. Aquí hace bastantes años pillé a una banda. Lo curioso es que, bueno, había un oso. Espero que ya no esté el oso. Pero digamos que donde se escondían, pues era curioso el sitio. Vengan, vengan. Agáchense. Vale, es un guapiti. Bien, vamos. Madre mía, tenía que haber cogido. ¡Ay, Dios! ¡Tará! ¿Alguien tiene alguna luz o algo? Sí. Ya sabía yo.
Pues usted primero. Bien. También había una cueva en Annesburg. Ahí está. A la izquierda. Por aquí. Aunque usted... Ah, no, espere. Sí, sí, por aquí. Y aquí vayan con cuidado. Es un poco claustrofóbico. Claustrofóbico. Eso, claustrofóbico. Esto es como una mina, ¿no? Algo así. No se acerquen mucho al fondo. Madre mía. Mira que se muere el clock. ¿Y eso de ahí arriba? ¿El qué? Hombre, no. El agujero ese. Pues un conducto. Supongo que arriba habrá algún hueco. Pero bueno. Es como... Pero esto lo ha tenido que hacer alguien, porque esto es un puente. Seguro no sé si es estable para pasar, ¿eh? No tiene pinta de ser estable. Lo que vean, ¿eh? No sé, ¿quieres ir? Bye bye. O Clock, no hay huevos. No se preocupe, que no es para tanto el puente. ¿Qué se ha pensado? Yo lo único que puedo escuchar es al oso. Y aquí estamos en una mala posición. ¿Qué oso? Yo no veo ningún oso. No, no, es lo escucho, lo escucho. En el camino aquí no hemos visto ningún oso. Y si el oso tiene que venir, tiene que pasar por el puente. Y seguro que el puente no puede aguantar el peso de un oso. Prueba usted a pasar, sheriff. Ay, ¿qué pasa? Ah. No vaya, O'Clock. Para. Que pase primero él. Uy. ¡Tará! ¿Qué se cree, que no ha cruzado ese puente varias veces? Ah, ¿no? ¿Lo ha cruzado varias veces? Claro, le dije que fui a buscar una banda. ¡Hostia! Aquí. De todas las veces que he estado, no me había fijado. Mira la pared. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Parecen pinturas? Sí, parecen manitas. Qué curioso. Vaya, lo que uno se pierde cuando está en un tiroteo. Ah, cuidado con las cuevas. Pero si aquí también tiene pintadas. No, no, digo cuidado con las cuevas porque hay zonas que una vez caes no vuelves. Uy. Es decir, no os podemos sacar. Por ejemplo, igual esa. Ah. Cuidado. Es que hay muchos agujeros en estas zonas. No lleva nada, O'Clock. Ahí hay unas escaleras, pero... ¿Y lo estáis viendo todo eso? ¿El qué? ¿Qué hay más dibujos? Los dibujos. Qué curioso. ¿Quién no habrá hecho estas pinturas? ¿Nativos? A saber, estoy viendo ahí un ciervo bípedo. ¡Ay! Perdón, una mosca. Nada. Bueno, ¿qué? ¿Nos retiramos? Sí, 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 mejor. He dejado los caballos fuera. Lo gracioso es que aún hay farolillos encendidos. Oh, sí. Esto significa que viene gente, ¿no? A veces. Espere. Ya está, cuando quiera. ¿Y O'Clock? ¿Dónde se ha ido? Ah, vale, que no lo veía. Es que no quería ver atrás. Es que ya vi a uno de mis compañeros de... Bueno, cuando era cazar recompensas. Qué sitio más guay. Bueno, no sé si han visto algún esqueleto ahí abajo, pero... Digamos que le empalaron. ¿Cómo? Claro, porque se cayó. ¿Está oscureciendo? Pues deberíamos de ir justo ahora al Oso Sullivan. Sí, vayamos. Sí. Es un buen momento. ¿Eh? ¿Qué? Se ha resbalado. Ah, no. ¿Cómo le explico?
A ver, mire. A ver si me sale. Ahí está. Entiende. Digamos que a ciertas alturas hay que practicar un poco. ¡Ay! Eso. Me estoy resbalando todo el rato. Bueno. No sé si te sale tan bien como el señor Sanders, o creo que... Ya, bueno, lo mío no es lo físico. A ver, usted imagínese eso, pero muchísimo más grande, y tener que joderse un pantalón haciendo eso todo el rato para poder sobrevivir. Porque si no, pues me escoñaba y me mataba. Para que vean. Y estas seguramente haya osos. Es que sé que hay unos en la zona. Y lobos. No era seguro, había dicho que era seguro. Qué susto, coño. Este no es el mío, este. Una verdadera lástima, pero no te preocupes, señora. Algún día realizaré el experimento que tenías pensado. Y saldrá bien. Ahora que lo pienso, O'Clock. ¿Sí? Por la zona de Annesburg. Tú sabes que hay un centro que igual le gusta a usted, ¿no? Ah, el laboratorio, sí. Hice una expedición hace unos días. Vale, vale. Estoy pensando en reclamarlo como mío. Me acuerdo que en ese sitio un hombre intentó... ¿Cómo era? Era algo muy loco. Hacer como una persona de lata. Ah, un autómata. ¿Un qué? Autómata. Ni puta idea. Bueno, a ver, ¿dónde estaba el rancho ese? ¡Un guapiti! ¿Dónde? Ah, ¿no era eso que ha pasado delante de nosotros? Era un ciervo. Ah. Los guapitis son más grandes, muchacho. Yo qué sé, no sé de animales. ¿Dónde están los otros dos? ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué salto! Mira, ahí está la granja, creo, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Ay, paja de mal agüero! ¡Dios, en toda la jeta! Tiene que saltar todo el rato. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? No era ni tan mal. ¡Ay! Ya, ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, qué dolor! ¡Ay, ay! Vale, ya hemos llegado como prometimos. Sí, lo veo. Y... ¡Dios! Seguramente también. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Un pequeño golpe. Se me han ido ahí unas células grises. ¡Qué horror! Una pregunta. ¿Usted es ese que se casa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Hay un oso Iván que se va a casar. Virgen Santa. Me ha enterado en Rhodes. Como buenas noticias. Mira. ¿Verdad? Pues sí, no, o sea, no soy yo. Gracias al señor, porque yo ya tengo una y con dos ya me daría algo. Es mío. ¡Felicidades! Muchas gracias. Probablemente lo haremos público y lo haremos por aquí. No. Pasar, pues. La familia O'Sullivan no para de crecer, ¿eh? No, no, no para, no. No para, no, si... Bueno, qué sé. A ver si para un poquito también lo digo, ¿no? Pero qué sé. Ya era hora que se casara. Bueno, tampoco les quiero dar la palabra. Si quieren pasar, pues no sé. Gracias, ¿dónde dejémoslos? Aquí mismo, o en el granero, donde quieras. De hecho, mejor en el granero, que estarán mejor allí. Sí, nos curemos de la lluvia, comen allí, sí. Yeah. Sí. Se nota. ¿Por qué? Digamos que... ¿Cómo explicar? Ay, perdón, perdón, perdón. Ay. No sé dónde dejar el caballo. Donde quieran, sin miedo. Igual es que soy adivino.
Puede ser, puede ser. Igual la marca de los guantes, puede ser. Joder, la... Por cierto, me enteré de que es este inglés. Sí, lo soy. Tengo que decirle que es una pena, pero bueno, tengo la mente abierta últimamente. Ah, ya, lo siento. Irlandés, ¿no? Claro, los O'Sullivan, irlandeses. Ya, bueno. Es que mi verdadero apellido en realidad es Clock, ¿sabe? No lo de O'Clock. Ah. Pero como muchos aquí en América pues se llamaban O algo, pues dije yo también, claro, pero era... En fin. Bueno, es usted entonces medio irlandés, no habrá problema, no se preocupe. Pues mire, aquí tenemos el granero, tenemos una parte de arriba para guardar bienes y demás. O sea, que... Es enorme. Sí, no sé si está muy... Casi puede competir contra un establo de Blackwater o el establo de Valentine. Ay, un momento. Ay, mierda, un momento. Un pequeño bulo. Uy. Dios. ¿Qué comió usted? No, en esta ocasión tampoco hay ningún engranaje. Vaya por Dios. Nada, que no me alimentaba muy bien. Lo siento. No se preocupe. No, hombre, no. ¿Qué le he manchado el tejado? Es un tejado, no se preocupe. Mire, también le digo que esto es un poco... Poblado gitano, ¿no? Mire usted. Tenemos aquí un montón de tiendas para invitados y demás. Pero bueno, es lo que hay. Y ese de ahí es su caserón. Caserón. Correcto. Ahora se lo enseño. Ya veo. Mire qué viste por aquí. Pero, bueno, ahora con la niebla, pues mejor que no se lo enseñe porque no va a haber nada, ¿no? Pero bueno. ¿Cuántos son? ¿De la familia? Sí. 7 de momento. ¿7? Sí, lo que pasa es que, bueno, que yo espero que... Sabe que ahora que se va a casar mi hijo, pues aparece un retoñito o dos o tres. Pues, vaya, pues, todo eso. Claro, si la familia aumenta. Sí. A ver si hay suerte. Por esta zona suele haber muchos lobos. 7. Cielo santo. Sí, somos un par. ¿Cómo han ganado su fortuna? ¿Con la minería? A ver, fortuna ya me gustaría, pero el dinero que tenemos de momento, sí, minería básicamente. Lo que hicimos hace poco es un gran cargamento, porque no sé si sabe usted que la mina es un sitio muy, muy peligroso actualmente. Sí, pues lo sé. Hicimos un gran cargamento, no se habrá enterado usted, que llamamos varios hombres, y trajimos un cargamento bastante valioso, y pues, entonces ya... Madre, digamos, un adulto y dos crías. Pero bueno. ¿Si quieren pasar al interior? A lo que nos digan, no hay problema. Claro. ¡500 pavos esta! Ay, qué sensación más rara me ha dado. ¿Eh? Nada. Bueno, ya ven que está todo hecho un poco una mierda. Es que vinimos hace poco y pues eso, que limpiaron. Bueno, está bien iluminado. Sí, tiempo al tiempo. Sí. Estoy seguro que poco a poco lo podrán redecorar. Al menos tienen una bonita chimenea aquí. Y es acogedor. Sí, lo es, la verdad, sí. Aquí tenemos la cocina. Nada más. Cositas amplias. Tenemos una toma de agua que la verdad es que yo estoy muy contento con esto. Y pues poco más, la verdad. Ay, aquí tienen unas bonitas vistas, ¿eh? Ahora va a ver arriba. Si le parece esto buenas vistas. Deben ser muy buenas las mañanas aquí. Por cierto, ¿le importaría que, bueno, me siente para limpiar mis armas? Sin problema, cuando quiera. Gracias. Gracias. Pues eso no, de esta manera, que somos muchos. Pero, oiga. Bueno. Si salta usted por allí. ¿Ah? Sin miedo. Ay, con cuidadito, eso sí. ¡Hola! Ay. Con cuidado. ¡Uy! Ahí está, y ahora por ahí, eso es. Ahí está. Mire, qué maravilla. Wow. Sí, tiene una vista al bosque de lavanda. Exacto, es precioso. Precioso. Podría poder hacer negocio con las flores, pero bueno, no sé yo cómo hacerlo. Así que ya te echaré algo.
Bueno, puede explorar las características medicinales o otras que puede tener las lavandas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estoy seguro que puede sacarle algún partido farmacéutico. Hay un laboratorio farmacéutico en Saint-Denis. Sí, eso me comentó, pero me gustaría saber un poquito más. ¿No dijo que necesitaba a mi hijo o algo así? ¿Quién? ¿Yo? Sí, que un amigo suyo necesitaba a mi hijo o algo así, para un laboratorio, algo así. Ah, se refiere al laboratorio al que fui a visitar. Correcto. Así es, estoy pensando tal vez en un futuro intentar adquirir ese laboratorio para llevar a cabo mis experimentos, mis invenciones y demás. Y al menos para descubrir maravillas. Un sujeto de prueba me avisa, que yo tengo dos hijos y uno me sobra, la verdad. Que quiera. Lo tendré en cuenta, aunque espero que no. Es broma. Pero al menos debería hablar con el doctor, el jefe del departamento del colegio de médicos, el doctor Derek. Dígale que tiene aquí un campo de lavandas delante suyo, a lo mejor con la lavanda pueden hacer algo. Sí, igual podemos hacer colonias o así, no supongo. Yo qué sé. Algún tinte, no sé. Voy a pensar algo. Buah, esto es unas vistas maravillosas. Estamos pensando en hacer la boda en el campo ahí. Poner un Pues es muy bonito. Pues sí, es muy buena idea. Es increíble, sí. A la del río, pues con sus espacio no les va a faltar. Si tuviera globo, podría aparcar justamente ahí. Aterrizar. Madre mía. Es uno de mis muchos proyectos que tengo sobre la mesa ahora mismo. Si consigue uno, me avisa, ¿eh? Claro. A mí la verdad es que el caballo me tiene. Lo compré. ¿Quieren bajar ya para no pasar frío? Mira, fíjate, un cliente ya. Qué bueno. Es precioso. Es que es muy bonito. Es bastante impresionante. Sí, pues sí, entiendo. Son vistas espectaculares. Voy aquí con la luna llena. Se debe ver, además, mejor. O con el sol. También. No, sí, de día también es precioso. Con todos los colores vivos y así, tiene que ser buenísimo. Aunque es una zona en la que pasan mucho también a cazar, ¿no? Sí. Mi tío y mi primo aprovechan para cazar por la zona. Entonces, ¿qué negocio tienen pensando en mente ahora mismo aquí? Bueno, por el momento usamos la zona más grande para mi cuñada, para que ella pueda domar a los caballos en paz. Uh-huh. Tenemos un pequeño terreno para que yo pueda plantar mis verduras. Uh-huh. Y bueno, por el bosque mi tío y mi primo cazan. Y bueno, también hay una pequeña montaña donde se puede minar fácilmente, así que... Otro tío y otro primo pueden hacer eso también. Se pueden usar varias cosas por la zona. Es estupendo, la verdad. Sí. Recursos tienen, la verdad. Sí, lo que nos gusta es que es tranquilo también. La suerte también es que esta zona es buena en minerales, así que pues podemos pegar aquí tranquilamente, ¿sabes? Claro, es lo que les mencionaba. Aquí hay de todo para cada familiar. Y para los que vengan, también. Correcto. Que viene mucha gente a cazar por aquí. Sí, yo había venido aquí a acompañar a Lilian. Y venía mucho por ella, esta zona. Sí, ella. Yo también vine un día con Lilian por aquí. Uh-huh. Es que además tiene el riachuelo este que pasa y es que es perfecto. Sí, pueden coger perfectamente el agua de aquí y luego purificarla. Eso hacemos. Y si van ustedes, siguen el río más arriba, que era una zona que está más nevada, que hace aún más frío que aquí, y verán que sale el agua de la montaña directamente. O sea, sale literalmente de la montaña. Vaya. ¿Ah, sí? Sí, somos muy afortunados. Coño, pues sí. El problema, ahora que lo escucho, son los lobos y los animales, que la verdad es que no es que, sí. No es que falten, la verdad. Menuda nube. Mira, justo se escucha. Francamente, a estas alturas ya no me molestan tanto. Ya. Bueno, el otro día me cargué medio ventanal porque se pusieron en la puerta una manada y pues hubo que
o que actuar, ¿no? Porque no nos quiere tener literalmente en la puerta. Pero sí, 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 la verdad es que te acostumbras. Menudos sustos. Mm. Las dos primeras veces, quizás. Después ya son perros grandes que son molestos. Me encontré a una manada de refilón y salí corriendo. No, no, da miedo. Hola, Rodrigo. Tengan cuidado de salir, porque al salir suele haber, ¿eh? O sea, en la salida del valle suele haber. Fíjate qué sitio más bonito. Se hace un poco de frío. Sí, si quieren pasar adentro. Sí, sí, por favor. A lo mejor sí. Pasen dentro y acérquense a la chimenea por un rato antes de salir. La ventana esa es nueva, tuvimos que ponerla, que se tiró el gilipollas de mi hijo el otro día. ¿Cómo? Es verdad. Sí, se tiró, no sé, iba con inercia para la escalera y la ventana que ven ahí arriba, pues, se cayó por la ventana. Ah, oh, Dios mío. Está bien. Está bien, pues, depende. De cabeza no, de cuerpo sí está bien. Sí. Ya veo. Ay. Si quieren sentar, están en su casa, ¿eh? No, no pasa nada. Veo que tienen bastante seguridad. Y eso por los depredadores. Estoy seguro de que pronto este sitio se convertirá en un punto que servirá para muchos de los cazadores que pasen por aquí y demás. Podrían hacer buen negocio de ello. Sí, sí, tenemos la suerte de que pues tenemos mucho cazador y algún que otro domador por aquí, la verdad. ¿Qué dices? Está peor. Esta es una pasada grande. Que está, bueno, de objetos y demás, a lo mejor da un poco de pena porque está hecho un desastre. Y muy buena, señor Plock. ¿Cuánto tiempo sin ver? ¡Hombre! ¿Quién me ha saludado? Yo, a Dara Sullivan. ¡Hombre, señorita Sullivan! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. A punto de dejar el trabajo como ferroviario, pero bien. ¿Y eso por qué? Ah, porque me voy a dedicar a tiempo completo a mi pasión, a la ingeniería. De hecho, voy a entrar como pupilo del señor Talavera. Seguramente me meta en su gremio de... si es que hace un gremio de artesanos, y trabajar en su taller. Para poder llevar a cabo, para aprender un poco el arte de la artesanía y poder utilizar eso, lo que aprenda en mi ingeniería, en mi inventiva. Y crear maravillas. Me alegro muchísimo de que siga su sueño, señor Oclo. Gracias. De hecho, ya tengo algunas ideas en mente, unas cuantas. La más ambiciosa, por supuesto, es la del globo. Pero me va a llevar un tiempo. ¿El globo? Así es. Bueno, ya existen los globos, pero me gustaría diseñar mi propio globo aerostático. Y llevarlo para aquí y para allá, ¿sabe? En vez de un caballo, que no me gustan los animales, prefiero un globo. Es mucho más, bueno, entretenidos. Sí. Entiendo. La verdad es que prefiero tierra firme. No, lo entiendo. No sé, es más seguro. Tal vez, aunque también hay bandidos, hay osos y demás. En los cielos no hay nada de eso. Pero imagine que falle. Falla, bueno, también puede fallar el tren. Sí, claro, a ver, eso lo admito. Pero sería, bueno, pero también puede fallar el caballo. Pueden fallar sus piernas. Sí, pero creo que sería menos doloroso desde una altura menor a una altura de... Y un poco, o sea, más improbable. Sí. Bueno, pero oye, ¿es un objetivo ambicioso o al menos... bueno, que no le tienen que importar las oportunidades de los demás. Usted siga su propio sueño. Sí, sí. Ya lo verán. Cuando lo logre, cuando haga mi globo, haré un gran evento. Una gran ceremonia para inaugurarlo. Y estarán todos invitados, por supuesto. Y podrán montar en globo. Muchísimas gracias. Yo acudiré al evento, pero no me montaré. Como vea. Gracias por la invitación. Hombre, por supuesto. La familia O'Sullivan estará invitadísima. Así tendré un montón. Ya tendré como la mitad de la sala llena. Muchas gracias. Supongo. Bueno. Bueno, ¿qué? Está esperando ahí su aparato. ¿Mi aparato? ¿Cuál de ellos? Pues hemos revisado uno, que era el de la señora esa. Ah, sí. El aparato volado ha fallido. Y queda el otro rumor, sí. Sí, tenemos que ir a ese. Ideas que voy cogiendo de aparatos fallidos que nos encontramos por el camino para que no me pase lo mismo. Entonces, ¿nos vamos yendo, señor sheriff? Ya ha amanecido. ¡Ay, no! Ay, no, bueno, pero no le eché la oveja. Caldero ahí, caldero ahí. No, no, caldero, caldero. Vale, vale. Dios. Tiene que procurar alimentarse mejor. Un momento, un momento.
Madre mía. No, pues ya se ha quedado limpio. Ay, no, espera. ¿Está bien? Ay, madre. Ha echado todo lo malo. ¡Ja, perfecto! No puede ser, ¿verdad? No. ¿Cómo? Pero, señora Flor. ¿Quiere un vaso de agua? No, no se preocupe. Si esto me pasa cada 2x3. Estoy un poco así enfermo, pero me voy recuperando, según la doctora. A ver, normal que vomites y se comen engranajes. Mejorando, mejorando. Eso fue un error táctico. Quiero decir, tenía un bol de cacahuetes y al lado también otro, un plato así con engranajes, mientras estaba haciendo mis cosas. Y claro, sin querer, en vez de coger cacahuetes, pues cogí engranajes. Y bueno, ya llevo así unos días. Amigo, me sorprende que siga vivo. Sí, ¿verdad? Yo también me lo pregunto. Bien, vámonos. Sí, vámonos. Sí, vámonos. Discúlpenme. Antes de irse, ¿verdad? Dígame. ¿El qué? Tome esto. Para que lo meta en un globo o algo así, ¿sabes? Me traigo. ¡Muchísimas gracias! Listo. Joder, le ha hecho ilusión. ¡Sí! ¡Ay, es un encanto! Que el sello de la familia, o sea que... ¡Gracias! Es que encima se ha ensuciado la casa 2 veces, con el vómito del tejado y el vómito de... No, el tejado, no te preocupes. El caldero sí que... Igual hay que quemarlo, ¿no? Pero... ¡Vaya machismo! Acabo de oír, pero... Pues muchas gracias. ¡Ay, qué bien tengo un ligote de bronce! Gracias, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Sí, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Cuídense! Hasta la próxima. ¡Ay! Por Dios, pero qué maja es esta gente. Me ha dado un lingote de bronce. ¡Ay! Madre de Dios. ¿Qué pasa? Que tienes engranajes dentro del cuerpo. Ah, bueno, pero tampoco es un problema. Dios. Claro. Yo lo que me pregunto es si los echas solo por la boca o también los echas por otro lado. No sé, ahí ya no miro. Pero lo debes de notar. No sé, no lo sé, no noto nada de eso. Venga, ¿qué tal, por favor? Ay, sí. Me subo. Este es más alto que el del sheriff, ¿eh? Un poco. ¿Qué salto es el de Igor? ¿Dónde está? Madre mía. Uy, sí, ese es enorme. ¿Cómo se llamaba? ¿Risputin? No, es que tiene uno que se llama Rasputin, pero ese es el primero que tenía. Ahora tiene otro que le llama Risputin. Sí, algo así. Exacto, en un alarde de genialidad y originalidad, exacto. Totalmente. Y creatividad absoluta. Sí. Hala. Buen viaje. Estamos todos. Gracias. Buen viaje, disfruta. Gracias. Gracias por todo. Buen viaje. Muchas gracias por todo. Y por el lingote. Keo Clock, no. Gracias. Paseito. Ay, qué bien. Keo Clock. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Valido la pena el viaje, ¿eh? Sí. Tengo un lingote de bronce. Se lo voy a enseñar al señor Talavera. Seguro que le encanta. ¿Qué le decía Clock? No se quiere subir, ¿eh? Bueno, está bien también cambiar un poco. Tampoco hay que ponerle tanto peso a su caballo. Para que no se ponga nervioso. Señorita Good decía que su caballo no era muy rápido, ¿no? Se puede subir. Está precioso el valle así al amanecer. Pues sí. No, hombre, no. Sírvelo para que como que se va, pero nos sigue, ¿sabe? ¿Está muy lejos el otro? ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Menudo salto! ¡Toma! ¿Pero dónde ha ido a parar? Muy bien. Vale, vale. Vamos, vamos. Otro marque. No se preocupe, que viene. Pues eso. A ver si nos pasamos luego para ahora por Blackwater. De acuerdo. Ahora sí, vamos a Blackwater. A ver. ¡Oh, un oso! De paso, claro. Ah, no. Perdón, es un guapiti. Me había confundido. Uy, qué raro sonado esto, se ha encasquillado. Esperemos que no explote. What?
A ver, a ver. Ahí. Ahora está bien. Qué bien, tengo un lingote. ¿Tiene pensado qué hará con el lingote? Lo tengo que pensar. ¿Un reloj, tal vez? La primera pieza del globo. Por ejemplo. Y porque ponga ahí O'Sullivan como uno de mis patrocinadores. Pues eso, ¿no? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Bandido! ¿Qué pasa? Oye. ¿Todo bien? Vale, vale. Que nos habías asustado. Venga. Oh, qué susto, por Dios. No, bandido. No tiene muy buena experiencia con banditos, por lo que veo. No, la verdad es que no. Bueno, ya lo sabrá el sheriff. ¿Se acuerda cuando me asaltaron el tren? Lo de los $3 todavía me acuerdo. Sí, qué gracioso fue. Que me encontraron los que me asaltaron el tren, que les caigo bien. ¿Sí? Vaya. ¿Me han devuelto el dinero? Ah, esperen. ¿En serio? Sí, quieren sí. Quieren ver otra cosa. ¿Otra? Sí. ¿Cuál? Miren. Pueden bajar por aquí, ir hacia ahí y ver la majestuosidad que hay ahí. ¿Una mina? No, hombre, no. Ahí, ahí, bajen. Ahí, muy bien. ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Un animal disecado? ¿Esto es un animal? Claro, sí. Es un gorila. Disecado, eso sí. ¿Un gorila? ¿Nunca habías visto un animal como este? No. Bueno, en Londres hay pequeños zoos donde exhiben... Bueno, diferentes animales exóticos. Y entre ellos está este animal. Es de la familia de los primates. Un gorila. Pero está disecado, está muerto. Es el arte de disecación. Bueno, disecación, no sé si esa palabra está muy bien dicha. Pero el arte de disecar. En el que utilizan, bueno, como que hacen como estatuas reales. Sí, de los si le miras el pecho, está rajado. Y cosido. Ah, sí, le veo la línea. Parece que alguien perdió una valiosa carga aquí. Tiene toda la pinta. Lo raro es que la hubieran dejado ¿Pero aquí. ¿Pero de dónde viene? A saber. ¿Un carruaje que pasaba por aquí se habrá caído? Seguramente, ¿no? Sí. Continuamos. ¿Han visto, eh? Sí. Tenemos que aprender. Ya. Uy. Uy, 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 uy. Ese uy no me ha gustado. Usted es más de ciencia de cachivaches, ¿no? Así menos es. Menos de bichos, ¿verdad? Sí. Vale, vale. ¿Por pues, qué? Él le iba a enseñar una cosa, pero si no es de esos, pues no le haría gracia. Tal vez. ¿Un bicho gigante? Sí. Uy, uy, uy. No, creo que eso no me provocaría pesadillas. Depende. Vaya osito se escuchó. Sí, sí, ¿verdad? Como para no... ¡Epa! Como si la cosa no fuera amenazante ya. Cuidado, que... Uy, 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 uy. Que vamos a acabar como la caja esa. Sí, espero que no. Te ha frenado de golpe. Eso era un zorro. Sí, y el zorro rojo, por lo que tengo entendido, es muy valioso la piel. Que acaba de soltar Mr. Nazanas. Uy, una casa. Ah, esta es la que venden. Ah, es la casa de los recolectores, sí. Aquí sí. He venido alguna vez a vender. Yo también. Y luego pensé, pues me lo voy a quedar yo. Tengo ya 86 hinojos en mi casa, no sé qué hacer con ellos. ¿En la clínica te los compra? Sí, pero quiero investigarlos yo. Ah, se me acuerda que me tendré que pasar por casa para coger los hinojos.
sorteo si ayuda, ¿sabes? Si no lleva. Si no me. Uy, espere. A ver. Si no puede llevar el ritmo, me avisa. Vale. Aunque bueno, espere. Estamos en Strawberry. Hay que bajar la velocidad. Dale, gem. Tan malo es ir cabalgando rápidamente por las calles. Bueno, porque la gente pasa, supongo, y. Ya. Cuando el caballo viene, muchas veces los golpes que se dan mucho. Venga, demos. Vamos a ver el otro artefacto. Eso parece. Bueno, no está mal. Es un río, ¿no? ¿Cree que habrá oro aquí? Ni idea. He oído hablar de eso, de las pepitas de oro que van por los ríos. Sí, yo también. Me parece un poco raro, la verdad. No sé si creérmelo. Uy, me da que tendremos que ir a un hotel otro día. Con la señorita Clara ya se encendió la llamita. Nos pillaba de paso. ¿Qué Clara? Ahora, Rodrigo. Claro, alargaríamos. ¿Lilian o Clara? No sé quién es Clara. Que bastante que te le está portando un rodeo. Que veníamos de Rhodes y hemos ido hacia el oeste, bueno, noroeste, y ahora tenemos que ir al suroeste. Uf, bueno, un pequeño, una exploración en pequeño comité, no está mal. Venga, apretemos. ¡Ah, la doctora! Hostia, no me acuerdo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mierda, he perdido un engranaje! Buenos días. ¡Buenas! Ay, la enfermera doctora, la que llevaba un vestido...